tal? Cordial saludo. Esos 15 mil millones de pesos adicionales que llegan a la Universidad Distrital fueron aprobados el día de ayer por el Consejo de Bogotá. A esta hora estamos con el rector precisamente de esa institución educativa. Y bueno, rector, 15 mil millones de pesos más para la universidad, que suman, es decir, en total, ¿cuánto iban destinados a qué? Pues en primer lugar hay que destacar que es una conquista importante, un logro significativo, porque no es usual que en la discusión y en el debate sobre presupuestos se le den adiciones. Aquí es una conquista muy importante que se va a traducir en mayores posibilidades de reacreditar de alta calidad a la universidad. Ya lo está, pero con esto podemos cumplir misiones importantes que van a ir en beneficio de una reacreditación de alta calidad de la Universidad Distrital. ¿Con cuánto dinero queda la universidad para el 2019, rector? ¿Cuánto le quedaría faltando? ¿Y ese faltante se podría ver reflejado en qué? El anteproyecto era 302 mil millones. Después del proceso de debate en el Consejo de Bogotá, quedó en 332 mil millones porque se le agregaron los 15 mil efectivos de adición presupuestal conseguidos por nosotros y también 15 mil millones que se prevén de recaudo de la estampilla. No son absolutamente seguros, pero sí son muy probables y por eso son 332 mil millones. Lo que pasa es que la estampilla va para inversión y siempre necesitamos mucho más de funcionamiento, pero los 15 mil son importantes, queda un faltante más o menos equivalente a otros 10 mil o 15 mil millones, pero con esto podemos trabajar de manera muy significativa en todas las líneas de mayor desarrollo en investigación, en docencia y en proyección social, que son las grandes líneas misionales de la universidad, y poder abrir posibilidades mayores para nuevas adiciones el año entrante. Rector, nosotros en imágenes vamos a ver algunas fotografías de algunas estructuras de la Universidad Distrital que nos hacen llegar algunos de los estudiantes. ¿Cómo se va a trabajar eso para el próximo año? Pues vamos a trabajar en desarrollo, como lo decía hace un momento, de la consolidación de nuestras líneas misionales. Estamos realizando doctorados, vamos a continuar con la consolidación de doctorados y vamos a hacer una reforma curricular que haga mucho más flexible la composición de las asignaturas a fin de determinar por ciclos un desarrollo completo de la formación del joven desde el pregrado hasta el doctorado. Pero televidentes, ustedes se preguntan muchas personas, muchas familias, de algunos de los estudiantes que iban a ingresar a la Universidad Nacional para primer semestre y por el paro, lógicamente, muchas instituciones han debido reprogramar y postergar sus semestres académicos. ¿Qué va a pasar en la Universidad Distrital rápidamente? Vamos a reprogramarlo desde el 14 de enero hasta el poco antes del 4 de marzo para comenzar el primer semestre el 4 de marzo y así poder cumplir flexiblemente con los requisitos durante todo el año 2019, hasta el 4 de marzo, luego agosto y luego noviembre. Rector, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros. El evidente es la información de la Universidad Distrital, que también se ha visto afectada, lógicamente, por ese paro que ya completa más de 60 días. Me despido, continúen ustedes con más noticias.